Y nos encontramos en la ciudad de San Justo. Para los que nos están mirando desde otros lugares, le cuento que estamos haciendo una recorrida con emprendedores y microempresas de esta ciudad. Empresas como esta, una empresa familiar que lleva 10 años casi ya de existencia. Y cómo no vamos a hablar de los amigos Milton y Jorge Marelli, que estamos en Big Mar, fábrica de aberturas, como ustedes ya podrán ver, de aluminio. De de la ciudad de San Justo. Vamos a hablar con papá ¿eh? y después con el hijo. ¿Cómo andamos, Jorge? Muy bien, Silvano. Muy bien, gracias por haber venido. Y bueno, acá estamos. Bueno, eh, venimos a visitar la empresa Milton nos va a contar por qué estamos en este lugar porque hay también como siempre novedades eh, a la vanguardia como decimos siempre de llevarle al cliente lo mejor de llevarle calidad y de llevarle lo moderno lo que se está usando eh, como decías Milton eh, recién en privado eh, estábamos charlando hablar también de un poco todo lo que es la tecnología cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda Silvana? Gracias por venir. Bueno, eh, queríamos informarle que a partir de ahora empezamos una línea nueva que se llama Mediterránea. Es una línea muy compacta, eh, es acústica térmica. Tenemos también la línea A30, que también es eficaz, eh, es reforzada. Es, es una línea nueva que se está empezando a usar en San Justo y espero que la gente la pueda aceptar de la mejor manera. Bueno, eh, vos dijiste, es una línea atérmica, que es la que tengo aquí a mis espaldas, que mientras estábamos haciendo las filmaciones, también Jorge estaba justo con, con el armado de este marco. Eh, y quiero que le cuentes vos un poquito a la gente y que le vayas detallando por qué es atérmica. Bueno, la idea es eh, poner eh, atérmica porque, por el tema de las temperaturas, eh, eh, temperatura... Eh, poner vidrio más 5 eh, milímetros, uh -huh. poner eh, DBH, que es lo que se está usando mucho ahora, que es también que la hace más acústica y térmica, porque el vidrio de DBH es, eh, es un vidrio con cámara de 9, uh -huh. eh, tiene alaminado, tenés eh, eh, fotocromático, tenés eh, eh, despejado, tenés varias calidades de vidrio que eso llega a tener una buena Térmica y acústico al, a la abertura. Bueno, esto eh, que estamos viendo acá es un marco de, de puerta, ¿no? Eh, comprobábamos con otra línea, por ejemplo, que tenemos aquí atrás, que es la línea Módena, si, si la querés traer, por ejemplo, y, y la vamos a ir mostrando. Comprobábamos con, con lo que es esta línea, líneas, y que les digo, de una calidad tremenda, una fina terminación tremenda. Eh, la diferencia que tiene entre la Módena y la esta que es la Mediterránea es eh, el ancho tal vez tal, del marco, ¿no? Sí, la, la diferencia es que es más ancha y tiene mejor terminación. Uh -huh. Ya una terminación más, si se fijan, es más. Eh, redondeada, uh -huh. esta un poquito más recta, uh -huh. eh, eso es lo que uno cambia y el espesor del aluminio nada más. Ajá. Es como que la Módena es un poquito más liviana y la línea mediterránea ya cambia, es un poquito más de peso, más reforzada. Sí, claro, tenemos, eh, primero está la Herrero, la que es la más común, después sigue la Módena, después tenés A30 y ahora que incorporamos Mediterráneo es una línea con más prestación que las demás. Bueno, eh, estábamos también observando en las imágenes eh, lo, lo que es las máquinas eh, que, que ustedes han traído, eh, que la vamos a mostrar en cámara para, para que se vean con las que se hacen eh, estas aberturas, que son estas acá. Eh, para la gente que está, nos está mirando, son estas acá y otra que está por allí también. Son las máquinas que con estas se hace qué, por ejemplo. Sí, ahí esas máquinas son... Por eso la línea Mediterráneo tiene su máquina propia que son para hacer eh, marcos de puertas, marcos de ventanas y a la vez tenemos otra, otra máquina que hace las hojas de corrediza y de abrir y eh, oscilobatiente. Bien, por lo que vemos, eh, están a full, están trabajando obviamente con las obras, eh, invitamos a la gente también para que se acerquen, puedan consultar, hay muchos también, hoy por hoy, eh, procrear, eh, muchas casas que se están construyendo, galpones, cerramientos, ustedes hacen todo lo que es portones también. Sí, tenemos portones, eh, empezamos a utilizar portones elevadizo, corredizo, eh, plegadizo y eh, automatizado por fuera, corredizo por fuera sería. Eh, a pesar de, a veces no están entregando mucho material, que tenemos un problema fin de año, se viene fin de año y ya empiezan a entregar poco material y tenemos poco escasez de, a ver, de aluminio sí. y de vidrio también. Sí. Eh, bueno, eh, la escasez es porque también, obviamente, estamos viviendo una situación en el país que ustedes, como empresa y como todos eh, aquellos emprendedores, también tienen que ir manejando eh, los costos a la hora de tener que dar un presupuesto, porque hoy tenemos un precio, mañana tenemos otro. Se trata de ir manteniendo a los clientes, eh, pero a nivel del país es como que también todo los complica a ustedes, ¿no? Sí, eso sí, eh, porque hoy en día. La verdad que estamos pidiendo, por ejemplo, vidrio hace como una semana y media que no nos mandan vidrio y, y eso atrasa nuestro laburo y la gente que también quiere terminar su casa nos, nos manda para ver cuándo están las aberturas y todo eso. Pero le pedimos disculpas a la gente porque no es que nosotros no queremos hacerla, sino es la escasez de, de materiales que hay y que no entrega. Las la fábricas grandes. Claro, eh, claro es no, lo, lo que pasa es que no es una cuestión de ustedes, o sea, viene, es toda una cadena que se viene dando. Eh, venía un ratito Jorge, Jorge andaba eh, mientras eh, trabajando también, eh, y como decíamos, esto es un emprendimiento familiar nueve años, eh, y también esto de innovar esta, esta forma nueva de, de hacer abertura, eh, esta nueva línea mediterránea, eh, llevarle al cliente, ¿cómo la vendemos o cómo le decimos al cliente que tenemos? esta nueva abertura para ofrecérsela que tiene calidad eh, cuando vienen a pedir un presupuesto? Bueno, o sea, simplemente por ahí cuando están en los, los planos o los mandan los PDF, después hablamos con el dueño y el arquitecto y le decimos, mira, ahí está la, la línea nueva. Este, si quiere, la presupuestamos sin ningún compromiso, como he dicho siempre, sin ningún compromiso los presupuestos, no se cobra por los presupuestos. Y bueno, eh, después de ahí es más que lo impongan los arquitectos, más allá que nosotros le vamos diciendo, ellos están sabiendo, pero no hay mucho que están haciendo acá en San Justo en la eh, Mediterránea. Porque aparte es una línea nueva. Es una línea, hace bastante, pero acá en San Justo es nueva. Novedosa, claro. pero bueno, eh, apostamos a eso y bueno, esperemos a ver que vaya todo bien. A lo que le guste el cliente, vibrios laminados, vidrios de seguridad, vibrieras, eh, hemos visto trabajos en balcones, los balcones vibriados con estructuras metálicas que también ustedes realizan, no solo en San Justo, eh, en Santa Fe también tienen una línea importante de clientes que también en edificios ya los han contratado. Sí, la verdad que ah, gracias a mucha gente también de Santa Fe que tuvimos la posibilidad de, a pesar que muchas empresas ya pudimos llegar eh, y quedarnos muy contentos y todavía sigo haciendo cosas en Santa Fe, que eso va bien a la empresa y, y vamos creciendo día a día. Bueno, vamos creciendo día a día eh, y la verdad que es una empresa familiar eh, y que les deseamos como siempre lo mejor y vamos a estar acá siempre para contarle a, a los clientes todo lo que tienen. Eh, ¿Algo que más que quieras agregar de, de la empresa? No, no, por ahora nada. Gracias a toda la gente que confió en nuestra empresa hace nueve años casi y mandarle un saludo a todos. Bueno, se viene fin de año, eh, se vienen las fiestas, eh, dicen que, que con las fiestas y el fin de año también hay proyectos nuevos para el 2023. Big Mark, ¿qué, como empresa, ¿qué espera para el próximo año? No, bueno, que siga como hasta ahora, eh, y, no, tratando de dar todo lo que nosotros podamos eh, y bueno, seguir adelante y que la gente confíe. O sea, eh, siempre fuimos así, fu fuimos de palabras. Y hemos cumplido con los con lo pactados con los clientes. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por, por recibirnos y por mostrar la fábrica. Milton también, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Silvana, por darte una vuelta y saludo a toda la gente. Bueno, Jorge, nos estamos viendo en la próxima, si Dios quiere. Como no, Silvana? Muy bien, muchísimas gracias por haber venido y saludo a todos y que pase unas felices fiestas. En la próxima venimos cuando a ver si el camarógrafo toma aquel asador, esté prendido pero con algo adentro. ¿Qué le parece? Ahora tiene materiales eh, y tiene aberturas adelante, pero ese, les cuento, ese es el fogón de Marelli aquí y lo vamos a venir a probar pero con algo adentro. Seguimos nosotros con el programa. And the dream Estamos recorriendo emprendedores en la ciudad de San Justo y en el día de hoy vamos a, a visitar uno de los emprendedores también eh, que como ustedes ya podrán ir observando y van a decir y van a preguntar de qué se trata esto. Hoy vamos a hablar de cómo hacer cerveza artesanal y para eso llegamos hasta la casa y donde trabaja Diego Montegroso. Lo invitamos a que se sume a la nota y enseguida empezamos a saber cómo es esto de hacer cerveza artesanal en San Justo, Santa Fe. Bueno, y después de, de la presentación, el anfitrión es él en la noche de hoy. Eh, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Pero muy bien, muy bien. pero miramos lo que venimos a, a descubrir, que este amigo hace cerveza artesanal en nuestra ciudad y para eso lo vinimos a visitar. Un montón de preguntas, ya estuvimos charlando, preguntándole cosas en privado, que ahora la vamos a, a ir desandando para que todos ustedes conozcan. Esto que es una pasión, el hacer cerveza artesanal, ¿cómo surgió? Bueno, primeramente nace este año, hace muy pocos meses, eh, que recién me inicio, es algo que ya lo venía pensando hace unos años atrás cuando visité una cervecería de acá de la provincia. Y bueno, arrancó así nomás de la nada, haciendo algunos cursos, mirando muchos videos de cerveceros locales eh, y de internacionales y de, de nuestro país también, donde hay lugares donde está... Eh, muy implementado el, la cerveza artesanal, eh, eh, teniendo la satisfacción de, de poder hacer tu, tu bebida que te gusta eh, con tus propias manos, ¿no es cierto? Y eh, todo a través de ensayo y error, a través de, de aprendizaje y sobre todo satisfacción de, de poder con, eh, terminar una bebida que eh, apreciada por, en, en el mundo, el 75% es eh, apreciada en todo el mundo y tal vez sea más vieja que el vino, ¿eh? según los antiguos egipcios, o sea, ellos la crearon. Mira vos todo lo que, lo que podemos por ahí enterarnos. Yo no tenía ni idea de, de ese dato, pero bueno, él que, que es el que la hace, sabe. Eh, un tiempo que, que lo venías pensando, unos años, un tiempo que comenzaste con esto, a prueba y error, como vos decís. Eh, ¿Cómo fue eh, arrancar con esto de hacer cerveza artesanal? Contame un poco eh, cómo arrancaste, cómo fue la primera decisión. Vemos y me Traste también que hiciste dos cursos, contame. Sí, bueno, el, los arranques, bueno, fueron también. con eh, Vi que era fácil al principio. Hice una una eh, una cerveza que no en forma artesanal, sino que viene en un, un polvo que se prepara eh, con agua. Obviamente el agua tiene que ser destilada, un agua muy pura, ¿no es cierto? Y tratada. Para no puede ser cualquier agua, ¿no es cierto? Eh, y bueno, me salió bien, eh, porque se preparan uh, en cinco, sin hacer eh, cocción, digamos, se preparan en un fermentador, en un tacho sería. Y bueno, salió, salió bien, la isla probé siempre, uno prueba con los amigos, con la familia, y bueno, le gustó, entonces ahí me entusiasmé y ya empecé a comprar equipos. Eh, de a poco no es cierto porque digamos los costos son van aumentando siempre primero arranqué con un equipo de eh, el equipo le llamamos las ollas de cocción eh, uh -huh. de material aluminio que es más la vamos a mostrar que es más eh, digamos eh, barato los costos y luego bueno ya me fui a un equipo de acero inoxidable que son es equipos especializados para esta, indu para esta eh, industria no es cierto y bueno, de ahí eh, las demás cosas también eh, requiere tiempo, dedicación. Eh, hice también un par de cursos para de elaboración a través de escuelas reconocidas internacionalmente. Eh, y luego un curso también para eh, hacer catador de cerveza también que se hacen eh, competencias a nivel mundial. Y nuestro país también ha, ha logrado importantes premios, con cervecería obviamente ya. Que arrancaron como yo en la casa haciendo, ¿no es cierto?, que se fueron cada vez más Ajá. tecnificando mucho más. Bueno, eh, los cursos que hiciste, por ejemplo, eh, contame de cuál fueron. Un curso de Escuela Gourmet, ¿no es cierto?, de elaboración de cerveza artesanal, todo online, obviamente. Eh, luego otro curso para hacer coctelería en cerveza, también un poquito más. Eh, específico, ¿no es cierto?, y para ser eh, también eh, catador de cerveza o, o juez, juez uh -huh. de cata de cerveza también, que es justamente para el campeonato que se hacen. Eh, acá en nuestra en nuestra provincia, no eh, salvo Santa Fe, hay, hay eh, cervecerías importantes, ¿no es cierto?, que, que se dedican a hacer eh, competencia con cerveza, ¿no es cierto? Uh -huh. Mira vos, eso no, no sabía que había competencia así y cata de, de cerveza. cerveza eh, sí, sí, se hacen eh, a veces mensualmente, obviamente que pertenecen a una asociación de cerveceros, ¿no es cierto? Y eh, a, en, a nivel nacio, eh, nacional e, e internacional también se hacen competencias. Una cervecería de La Plata, eh, que ya eh, es importante cervecería, ganó un premio a la mejor cerveza, ganó un premio. Acá eh, este año justamente, eh, en Estados Unidos lo sacó la primera, no sé, tal vez son noticias que tienen poco trascendencia, pero bueno uno que está en el tema siempre está leyendo continuamente. Claro. claro, eso es porque eh, ustedes, digamos que están dentro de, de un círculo de, de cerveceros artesanales, de, de, como decís vos, dentro de la industria de lo que es la cervecería, eh, te vas enterando por las mismas informaciones y aparte porque yo creo que debe ser como todo, te vas creando también un grupo, un grupo de, de colegas, de, de gente que hace lo mismo que vos y ahí se van también a prueba y error. Eh, a mí me pasó tal cosa. Cosa, tenés que ponerle tal otra o, o tal vez eh, intercambiando experiencias exactamente y intercambiando también las la, la, el, el, el elemento el, el líquido elemento también entonces eh, a veces por ahí la gente bueno no me gustó bueno también es parte de, de, de lo que yo hasta ahora elaboro varios estilos voy haciendo después le empiezo a nombrar los estilos pero bueno para no complicarlo la gente las la conoce rubia roja o negra, Ajá. pero bueno, tienen diferentes nombres o estilos, así que... Eh, por lo que veo, me doy cuenta recién ahora, nos ha recibido con la, la remera de la cerveza, que lo vamos a acercar, Cerveza Artesanal 730, que es el nombre de, de su cerveza, eh, y me decís que tiene su historia esto, contame. Sí, eh, bueno, el, no, el nombre 730 viene a, a raíz de, no sé si ustedes conocen el, el tractor 730. Sí. Bueno, tiene una historia. Yo cuando era muy, muy niño, digamos, he eh, andado mucho eh, trabajando arriba o ayudándole a mi padre, uh -huh. ¿no es cierto?, que, que tiene, inclusive lo tiene todavía como un emblema a su tractorcito, eh, haciendo los trabajos de campo uh -huh. en, en una época. Entonces, bueno, a raíz de toda esa historia me surgió el nombre Ajá. del tractorcito 730 bueno pero es un tractor que, que va para adelante no va que no 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 se achica no y, y hasta el día de hoy está todavía Mirá vos. así que lo de la cervecería artesanal va para adelante no se va a achicar y vamos a seguir sí. eh, con respecto a, a lo que, que vos nos contabas bueno has hecho también toda una inversión que sabemos que las inversiones para los emprendimientos para las pequeñas y medianas empresas estos emprendimientos como vos estás haciendo, eh, son importantes en costo, en conseguirlos, en ver cuál es de mejor calidad. Nos mostraba que esto era una, una olla de cocción, digamos que uno la puede conseguir para en, una, en un bazar, pero sí, sí. vos lo adaptaste. Para, para empezar con esto y después la industrialización de, de la compra de este equipo de, de acero inoxidable. Sería ya industrializado un equipo de acero inoxidable, 304 se llama porque es de grado alimenticio. Uh -huh. Esto ya, además, es eh, eh, digamos, cualquiera lo puede comprar, una olla claro. de, de aluminio. Pero también sirve, sale buena, he hecho buenas cocciones en estas ollas. El, básicamente, el proceso son. En cuatro etapas. ¿eh? Acá es una olla de hervor, se llama porque acá se calienta el agua, tiene que tener cierta temperatura. Uh -huh. Luego eh, también eh, hay otro, este equipo se llama equipo VIAP, se llama porque eh, se hace todo en uno, en una sola olla. Hay otro equipo que se hace en tres ollas, porque es olla de hervor, de mmm, maceración y de hervor. Uh -huh. ¿Eh? Esta de licor se llama porque se calienta el agua, luego pasa a otra olla de maceración y luego la final de hervido. Eso se requiere un proceso de eh, un hervido de 60-90 minutos. ¿eh? Eh, primero se calienta el agua dentro de la olla, luego se ingresa el grano. Es, lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar el grano. Es este, ¿no? El grano se llama malta molida. ¿Lo vemos? Es la cervecera es el grano. Eh, para elaborar la cerveza. Luego, eh, a cierta temperatura, eh, más o menos entre 65 y 68 grados, se deja una hora 90 minutos macerando para que los almidones y las proteínas que tiene la cerveza eh, vaya alargando y eh, transformándolos en azúcar. Y queda, se llama lo que se denomina mosto. El mosto es un líquido dulce, es eh, agua con, con esa cebada. Luego se deja macerar para que largue todos los almidones y luego se hace un, un filtrado finalmente a la olla de hervor ¿eh? y ahí se hierve durante 90, 60, 90 minutos y ahí es donde se le agregan las adiciones que es el lúpulo que eso es lo que le da el amargor eh, a la cerveza el lúpulo. Mirá vos. Eh, Ahora lo vamos a ver. Eh, lo otro que tenemos ahí, ¿qué, ¿qué es ese aparato? ¿Qué función cumple? Bueno, ese es un fermentador, ¿eh? fermentador de base cónica, se denomina donde se tiene que ingresar el mosto que se cocinó. Eso, esto está hirviendo. ¿eh? Una vez que se termina, ¿eh? a la hora de 90 o 60 minutos más o menos, dependiendo del estilo, hay que enfriarlo porque esto está a 100 más de 100 grados más de 100 grados. Viene un equipo especial eh, para enfriarlo, que es ese aparatito que se llama enfriador por placas. Ese chiquito. Ese chiquito, Ajá. que donde ingresa el agua, agua de la canilla, por un lado fría, uh -huh. eh, por el otro lado sale caliente. Y, y, y por el, este pico de, de este lado uh -huh. ingresa el mosto caliente hirviendo y del otro lado sale frío, a 20 grados, uh -huh. al, al equipo de fermentador. ¿Eh? Es un intercambio, pero nunca se cruza el agua. Bueno, un intercambiador de placas se llama. Qué bueno, bueno. O si no, bueno, hay otros métodos para enfriarlo, que es como con hielo, ¿viste? ya que es más trabajoso. Porque tiene que ser un proceso enfriado en 30 minutos. Tiene que bajarle la temperatura porque si no se contamina, corre riesgo de contaminar. Tenemos que aclarar que antes de arrancar el proceso de, co de cocción requiere todo un tiempo de sanitizado, lavado. Y luego cuando terminás la cocción tenés que lavar todo de vuelta, sanitizarlo con productos especiales que son eh, unos detergentes alcalinos que se llaman para este tipo de equipo eh, y recircularlo varias veces para que no quede, eh, porque cualquier bacteria te contamina el, el mosto o, o el producto. Claro. Tremendo. Eh, El trabajo que es, y ya voy a seguir preguntando, pero ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Bueno, y continuamos. No demoramos mucho, no hicimos todavía degustación, solo nos quedamos charlando y viendo las maravillas que realmente uno no sabe que por ahí Diego eh, hace, como es el tema de, de las cervezas artesanales y todo el proceso que, que lleva esto. Por ejemplo, eh, una cerveza artesanal, ¿qué tiempo lleva desde el comienzo hasta el final? ¿Cuánto tiempo lleva en hacerla? El proceso de cocción eh, que te nombré recién con las ollas y la, madu y la maceración, más o menos, y limpieza, porque es muy importante, te lleva un tiempo importante antes, eh, el proceso de limpieza antes de hacer la cocción y después, es eh, más o menos seis horas. Seis horas en, eh, me lleva a mí. Y luego, cuando se termina la cocción, después vienen los tiempos de fermentación y madurado. Uh -huh. Eh, aproximadamente 15 días más, más o menos, esta lista ya apta para tomarla. Bueno, ¿dónde? o desgustarla, ¿dónde la ponemos después? el, pro, el proceso de fermentación, ¿dónde se hace? El proceso de fermentación se hace, bueno, en esos equipos de ¿Mm? que son eh, de tachos eh, especiales, ¿no es mm -hmm. cierto?, que debe tener cierta eh, o también puede ser algo casero, también como hice, como es este bidón de agua. Eh, que lo adapté yo eh, y luego se coloca a cierta temperatura controlada, sobre todo eh, yo tengo una heladerita chica, ¿no es cierto? Eh, y el, el producto de, eh, que está fermentando, ¿no es cierto?, se coloca ahí, ahí en ese fermentador, de acuerdo a una, a, en una heladera, ¿no es cierto?, a temperatura controlada. A ver, yo quiero saber, ¿cuántos litros de cerveza hay ahí que ustedes van a ver en este momento fermentándose? Tenemos aproximadamente casi 50 litros. 50 litros que eso demora unos 7 a 10 días. Tiene que estar ahí en un lugar oscuro, a temperatura controlada, entre 20 y 25 grados. ¿eh? Y luego sale para hacerla en un trasvase de madurado, se llama, en otro, ferment en otro recipiente, ¿no es cierto? Más o menos igual para hacer una clarificación en frío. Ahí sí va a frío. Uh -huh. eh, tiene que estar entre 4 o 5 grados, ¿no es cierto?, para que lo, los materiales, ¿no es cierto?, que están de las levaduras y los lúpulos, decanten. Eso decanta y queda clarificada la levadura. Después se pueden agregar algunos, eh, como gelatina clarificante, para hacerla más clara todavía. Y eh, luego, ya listo, va, está para el, el envasado. Oh, y el que, ajá, eh, envasado que vemos acá que, que tenemos eh, si lo toma el, el camarógrafo eh, esto es para la limpieza o me decías para eh, de las botellas el secado la sanitización de las botellas cada antes de envasar hay que sanitizarla no es cierto yo utilizo alcohol 70 30 con alcohol eh, luego se hace un eh, se elige yo generalmente reciclo botellas de otras marcas o se puede comprar también estas son de plástico que son plástico PET también grado alimenticio también que sirven sirve bastante y las demás tienen que hacerle un, un envasado no es cierto para y se le agrega eh, bueno un, que es azúcar de maíz no es cierto eh, para que se logre la car carbonatación eh, y al, después de sellar la, la botella queda en un lugar oscuro eh, a temperatura ambiente. Ahí sí tiene que estar entre más o menos 20-25 grados. Fíjense ahí, están madurando esa botella, ¿no es cierto? Es que ya están aptas para tomar Ajá. más o menos 15 a 20 días. Y ya queda apta para tomar. Qué bueno, qué bueno. Y además, bueno, no solo las botellas, sino también los barrilitos. Eh, acá vemos también, ya tienen su marca, ¿no? 7030. Aquí vemos. Eh, botellitas de 1,9 litros, ¿no es cierto? Que se puede llenar, ¿no es cierto? Esto es un, eh, un embotellador, eh, se llama contrapresión, porque acá viene un, una manguera que se conecta al gas. Eh, gas carbónico se, se denomina y no tiene que tocar el, el oxígeno, no tiene que contaminarse. Entonces se botella directamente, ya es un proceso más complicado y ya está listo, listo para tomar. Cuando eh, tenés dos formas, agregándole como te dije azúcar de maíz, queda la botella 15-20 días para luego esperar que se gasifique y si no se puede gasificar en forma forzada se denomina con digamos con gas con gas CO2 no es cierto eh, adentro generalmente se hace adentro de los barriles se gasifica y luego se saca del barril eh, a esta eh, eh, envasadora contra presión o en forma esta es más automática y esta es manual este es otro equipito manual ¿Mm? Bueno, ¿esto qué sería? Esto es un barril de plástico PET ¿eh? de 5 litros también, que esto lo colocamos en la heladera, no necesitamos eh, chopera para servirlo, tiene un dispenser automático acá y uh -huh. bueno, esto sería, eh, esto es un inflador común, uh -huh. el que ya viene para este equipo, eh, para darle presión. Entonces sale ya el chop acá directamente. Estos son equipos nuevos, ¿no es cierto?, que si, se van siempre se van... Eh, la industria cervecera va siempre largando cosas nuevas, ¿no es cierto? Y es muy práctico para los eventos chicos, obviamente claro. vienen más grandes también eh, y sale bien el show, muy, muy bueno. Bueno, eh, le vamos a, a contar a la gente, yo voy a pasar adelante tuyo, me voy a poner acá, eh, le vamos a contar a la gente que por ahí ahora que estamos en despedida de año también, estamos llegando a las fiestas, eh, también tenés barrilitos de 20 litros acá, tipo choperitos. Eh? Que unos barrilitos, que por ahí los puede tomar nuestro camarógrafo. Eh, vienen con la chopera, que también artesanal hecha por Diego, ¿no? Ya nos mostró la canilla, adentro la serpentina que mantiene el frío, digamos, de lo que es la cerveza también. Eh, la chopera. Eh, Pueden pedirte, por ejemplo, eh, para que les prepares para un evento. Eh, ¿poden... Vienen otra de las cosas que me quedé en el tintero ahí preguntarte. ¿La cerveza artesanal viene con sabor, por ejemplo, a frutos? ¿Qué, qué tipo de sabores? Contame. Bueno, hasta ahora, como te dije, voy experimentando. He hecho con sabores de frutos rojos, digamos. Eh, de acuerdo al, al estilo, viene también para hacerla con gusto a mango, frutilla, eh, eso digamos, son maltas especiales, algunas son la cerveza negra que le llaman, que tienen eh, un gusto chocolatoso, eso ya son mal, maltas especiales, otro, otro, otro proceso, pero, uh -huh. pero sí, se puede hacer con diferentes gustos y sabores. Bueno, solo tienen que, que contactarse con vos y pedirte o de comprar una botella para probar o que a ver qué, qué tenés para ofrecer, eh, para las fiestas pedirte, eso vayan apurándose porque también lleva su proceso, ¿no? Que si bien acá ya vemos que hay 50 litros que se están fermentando en la heladera para embotellado o para lo que sea, eh, todo lleva también su tiempo de, de envasado y de preparación. Exactamente, si lleva su tiempo, bueno, si quieren, eh, encárgame por ahí. Eh, si quieren, le dejo un contacto. Uh -huh. eh, puede ser en, generalmente, siempre hago en botella de, de 750 centímetros cúbicos. Uh -huh. eh. Así que, si quieren, en barril también puedo hacer un barril de, de hasta 20 litros nada más. Eh, así que, más adelante, cuando adquiere algún barril de 50, también lo voy a hacer. Muy bien, bueno, vamos a dar el número de teléfono de Diego, que se remerece que le llamen, que le encarguen cerveza artesanal para probar, pueden probar, a ver, porque como dice él, por ahí alguna les gusta menos amarga o por ahí eh, de otro ir probando sabores, le van comprando unas botellas. Vamos a dar tu número de teléfono. Bueno, mi número es 3498-479-087. Bien, bueno, Diego, eh... dígame, Diego. ¿no? Diego Montegroso, es así. Y la marca es Cervecería Artesanal 730, eh, con una historia eh, que cada uno cuando emprende algo busca que lleve la marca de algo que, que, que te haya... que ha sido importante en tu vida. Exactamente, ¿Eh? así, es. así es. Bueno, que ha, ha marcado una historia. Claro, exacto. Bueno, repetimos el número de, de teléfono. Eh, 479-087. Bueno, nos encontramos en Villa Santa Cruz del Lago eh, y en este recorrido que hacemos turístico, conociendo los lugares, conociendo también las bondades y la naturaleza de cada uno de los lugares, hoy nos encontramos en este lugar y estoy con Cristian Re. Eh, y escucha, esto es una bondad del lugar. La vista y también las calles. Calles que, como ustedes van a ver en las imágenes, también tienen subidas, bajadas, que le dan el atractivo también de, del lugar. Y Cristian es un emprendedor, tiene un proyecto que es el proyecto Taquión. Así, eh, y lo vinimos a mostrar porque este proyecto también es un proyecto de inversión para ustedes, futuros inversores, inversores, y por ahí para quienes quieran en este maravilloso lugar venirse a descansar, tener su casa para fin de semana, para vacaciones, o por qué no, para venir instalarse y quedarse a vivir acá. Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo muy bien. Me alegro. Sí. Bueno, y contame un poco sobre este proyecto que hoy le vamos a, a mostrar a la gente a través de, tenemos la cartelería atrás nuestro, está el espacio físico, que en muy poco tiempo comienza la construcción, un proyecto que empezó hace cuánto. Y empezó hace unos seis meses más o menos con todo el diseño, que trabajo en equipo y bueno, y para, para llegar a concretar lo que realmente queríamos que pase, ¿no? Uh -huh. Que sea un diseño lindo, en una zona linda, eh, comprometido con, con el medio ambiente también, porque no es un edificio, sino más bien son duplex independientes que, que bueno, que aporten a la estética de la zona y que sean cómodos. Bien, empezó el proyecto, esta idea de, de estos duplex hace seis meses. La vista que tiene es inigualable, realmente muy linda. Eh, y un duplex que tiene, contame las bondades del, del duplex. Bueno, tiene como muchas, estaríamos toda la tarde, pero <laughs> te puedo reducir. Eh, bueno, tenés dos dormitorios, que es eh, lo estándar, ¿no? Tenés terraza, tiene, tiene patio. Un patio de 4x10, que no es ni grande ni chico, para gente que, que le gusta disfrutar de la naturaleza, pero al mismo tiempo no le lleve tanto mantenimiento. Cada duplex es totalmente independiente en, en, en todos los servicios, en absolutamente todo, por eso también se trata de algo que no tiene expensas. Uh -huh. eh, bueno, acá tenés eh, también la posibilidad de agregarle pileta, ya sea en la terraza, que la terraza tiene una vista panorámica excelente. Eh, o, si no, en el patio también. Sí. Bueno, eh, los duplex vemos que también eh, por la, las imágenes de lo que van a hacer, también tienen cochera adelante. Exacto, tienen cochera con pérgola y también tienen una pérgola en la terraza, eh, que es una forma estética también donde, donde resguardas el auto y también es muy bonito el, 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 cómo queda en el diseño, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eh, esto, la construcción, eh, el diseño, ya está todo listo, comenzaría eh, más o menos, me dijiste en qué mes. La idea es arrancar en abril, marzo-abril, es un proyecto para un año, se dice eh, por, por cualquier eventualidad, menor a dos años, eh, la entrega de llave en mano, totalmente equipados, ¿no? Sí, sí. Si hablamos de equipados, que eh, para que el que esté escuchando diga, a ver, pero ¿qué trae el duplex? Tenés eh, bueno todo lo que es amoblamiento de cocina, de baño, eh, bachas, eh, equipamiento completo de baño, de griferías. Eh, después todo lo que es eh, luces, iluminación, que es iluminación wifi, se buscó darle ese detalle. Porque creo que gusta y es bastante conveniente porque uno por fuera de la casa puede prender y apagar todas las luces, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, por un tema de seguridad también va, va un poquito de la mano. También. Sí, sí. Bueno, y aparte es muy muy moderno. Sí, la idea fue darle un diseño moderno, diferente, eh, algo que no se ve. Que no se ve en, en la zona, no se está viendo proyectos similares. Uh -huh. Sí. Bueno, eh, algo que como vos dijiste también se trata de cuidar lo que es eh, las bondades de la, de la naturaleza, del lugar. Vemos que es eh, una esquina que tiene una frente, un, un frente muy pero muy llamativo porque están las sierras de, de frente. O sea que uno puede tener el duplex, salir a la terraza, tomarse unos mates o un refrigerio eh, o sentarse a la noche a contemplar el cielo sabiendo que va a ser un lugar que no va a ser tapado por edificios ni por vegetación. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, todo eso fue parte del impulso para generar este proyecto, sí, sí, porque la ubicación es, eh, es, es magistral, estás muy cerca de la parte comercial, eh, tiene adoquines, que también es, es bastante importante, y, y bueno, y, y que estás mirando Sierra eh, de una forma muy tranquila, es muy lindo. Bueno, contame... Eh... ¿Cómo se tienen que contactar con vos eh, el que quiera poder adquirir uno de los duplex eh, o contactarse para, para comprar, para invertir o para venir a vivir? ¿Cómo se contactan con vos? Bueno, eh, yo no sé si vas a agregar el sí. teléfono mío, si no te lo digo. Ah, es 3541-5537. Ahí se comunican directamente conmigo, yo les puedo mandar la información, ya sea por WhatsApp o hablemos por teléfono. Eh, y bueno, los precios eh, son 40.000 dólares. Hasta marzo vamos a tener esos precios. Eh, pero ese es el pago de contado. Y después tener financiación con el índice de aplicado al índice de, de aumentos de construcción, que eso serían 12 cuotas con una entrega de un 50% y un precio de 46 mil dólares. Súper accesible para, para el que tenga dinero para, para comprar. Por ahí levantaste la cosecha de soja y decís o vendiste un par de animales, ¿qué hago con la plata? ¿No la querés meter en el banco? Invertí y acá tenés una muy buena oportunidad para hacerlo. Eh, aparte, eh, aparte de eso también, eh, de que la gente puede contactarse con vos, eh, también les contamos que Cristian es parte eh, familiarmente de una inmobiliaria reconocida de aquí de la zona, de inmobiliaria. Re, como es su apellido, y que con 15 años de trayectoria que tiene esta inmobiliaria también avalan la construcción también que de lo que están realizando ustedes también en este proyecto. Claro que sí, en realidad yo trabajé en la inmobiliaria eh, y bueno... Ahora decidí involucrarme con lo que es proyecto de construcción. Sí, sí, así es. Se quiere independizar de la inmobiliaria de la familia eh, y quiere seguir su propio camino empresarial en la construcción de estos maravillosos dúplex. Así que vamos a ver si podemos hacer que, que se puedan vender estos dúplex y por ahí, no sé, invertimos. Y, ¿Qué le parece al productor? Eh, puede ser también una inversión aquí en Villa Santa Cruz del Lago, hermoso, es un lugar que también para los amantes de, de Córdoba, los que les gusta también venir a, a visitar las sierras en el verano, en el invierno, eh, con los climas que tiene re lindo Córdoba, también lo pueden aprovechar, tienen cerquita Carlos Paz, tienen cerquita montones de lugares turísticos y venirse a instalar aquí yo creo que también es una muy buena oportunidad de dejar el estrés de las ciudades, eh, porque que esto también invita a la tranquilidad. Claro que sí, claro que sí, 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 es, es, es increíble vivir acá, yo vivo acá. <laughs> bueno, Cristian Re, eh, con este proyecto que él va a decir cómo se llama y los invitamos a que ustedes, si les interesa, se comuniquen con él. Proyecto Taquión se llama, que hace referencia a una energía que viaja más rápido que, el, que la luz. Mirá vos me dejaste sí, sin palabra. Sí, sí tiene, tiene, tiene un trasfondo de, de, de espiritualidad esto. Bueno, va de la mano un poco, sí, sí. No, creemos mucho en las energías. Me parece muy bien. Sí, sí. Bueno, está genial. Y de paso, mira, estarías dentro de un proyecto con esta especificación que él te lo dio con el nombre, que ya también te digo atrapa. A los futuros inversores. Gracias, Cristian, por tu tiempo y por mostrarnos este, este maravilloso proyecto. Y ojalá tengas toda la suerte del mundo. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en el programa, seguimos en recorriendo la región y las provincias.